Una nueva entrega de la colección oficial de One Piece, y en este caso sería Trafalgar Law. Así que vamos a ver por una parte el fascículo y luego esta magnífica figura. Primeramente el fascículo del cirujano de la muerte. En el índice además trae un póster, como siempre, y una ficha de personaje. Esto sería cómo es la figura. Es el cirujano de la muerte, el capitán de la banda pirata Hurt, de 26 años. El capitán, aquí el precio por el cual se le busca, porta un gorro blanco con motivos negros o moteado negro, una periyuka, una espada llamada Kikoku, en la cual también podemos distinguir algún tatuaje en el brazo, con la palabra muerte, death, en los dedos de ambas. Un abrigo largo y esbelto, con esa moteado amarillo y el emblema de su banda. Sus vaqueros también con moteado negro, en este caso azules. Y aquí tenemos el póster del personaje con Luffy y más personajes. Bien, apodado el cirujano de la muerte por sus poderes y el estilo de lucha. Además tiene en su banda antiguos esclavos. Forma parte de las 11 supernovas y conocidos como la Infausta Generación. Su primer encuentro fue con Luffy en el archipiélago Sabaody. En la actualidad es un miembro del Chichibukai, por lo que su recompensa se encuentra inactiva. A veces hay que hacer alianzas inesperadas. Tiene un gran corazón de pirata y es, a partes iguales, rival y salvador de Luffy. El tema de las espadas malditas nos explican en este apartado que, aunque se trata de una espada maldita, igual que la de Zoro, no forma parte de estas 83 famosas espadas. Hay 12 espadas, 21 y 50, ¿vale? Pero esta no estaría entre esas. También comenta aquí, más adelante, que después de cortar miembros y mezclarlos a su gusto, mantenerlos con vida, combinada con el poder de la flota ópera y la fuerza de Trafalgar, Kikoku también es capaz de cortar islas e incluso barcos. Una pedazo de espada. Y ahora vamos a ver el muñeco. Bueno, esta figura, lo primero que hay que decir es que me ha costado mucho trabajo, no encajarla en el soporte, sino que se quedase en pie. O sea, es complicada, tiene muy mala estabilidad. Y vamos a ver un poco más de cerca los pies, muy a la mínima se cae. Aquí, vamos a ver el sombrero de motas, la cara, que está chula la cara. Este negro así queda un poco raro, ¿no? Está como un poco húmedo en el medio, un poco de pegamento. Aquí tenemos las... ahí está. Falta la D, ¿no? A ver. Vemos muerte, EAZ. Faltaría la D ahí. Y ahí el símbolo, una espada. Y aquí tienes una D ahí. Ahí está la D, ¿vale? Y luego... Ahora esconde la otra mano. No se ve, la otra mano no está. Y aquí tenemos la espada. Está la espada, está bien. Y la parte inferior, las motas, el logotipo aquí, el pantalón y los zapatos. Y por la parte de atrás, bueno, pues ya lo hemos visto antes, pero sin más, ¿no? Bueno, está bien la figura, no está mal. No está mal, pero tiene muy mala inestabilidad. De hecho, tiene tan mala estabilidad que lo tengo que poner aquí al final, sin el soporte y como pude. Pero bueno, yo creo que en breve ya daré por completada esta colección, no seguiré haciendo entera. Y nada más, chicos, dar un buen me gusta y nos vemos en más vídeos aquí, en Friki Nostálgico. Un saludo.